Hola amigos de PQS, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos una súper invitada, nos va a acompañar Mafe Ampuero, quien es directora en Caribe Azul y experta en belleza y bienestar. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy relevante que ha estado sonando los últimos años y sobre todo los últimos meses, y se trata de cómo las marcas de belleza y bienestar deben adaptarse a la tendencia de consumo responsable. Bienvenida, Mafe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos y sobre todo por tocar un tema que, como acabo de mencionar, es uno de los temas que ha tomado mucha más relevancia los últimos años y que incluso los últimos meses, por una campaña que se desarrolló, ha dado muchísimo de qué hablar, y es el tema del consumo responsable en marcas de belleza. Así que para nosotros es un gusto contar contigo, con tu experiencia, para que además puedas compartirla con todos esos emprendedores y empresarios que apuestan por este rubro. Y bueno, un gusto. Gracias. Bueno, Mafe, primero nos gustaría que, bueno, para poner en contexto un poco a la audiencia, hablemos sobre qué es el consumo responsable y por qué ha venido siendo tendencia recientemente. Sí, bueno, como tú sabes, yo soy directora de una empresa, una plataforma que se dedica a la comercialización de productos de belleza. Y para mí fue muy importante metérmelo al consumo responsable porque creo que a la generación actual nos interesa lo que pasa con el mundo, ¿no? De repente hay generaciones anteriores que no están muy enteradas de lo que está pasando o ya no saben cómo actuar de manera que puedas poner tu granito de arena para con el mundo, ¿no? En el caso de yo seleccionar las marcas, seleccioné las de consumo responsable, que ¿qué son? Simplemente marcas que estén preocupadas de una u otra forma por el mundo, ya sea con materiales reciclables, con ingredientes que no sean tóxicos. O que no sean tóxicos para el medio ambiente al momento de desecharlos o para el mismo cuerpo humano, porque hasta hace poco nosotros no lo sabíamos, pero estábamos usando sustancias que, por ejemplo, podían ser cancerígenas y que hasta ahora no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Entonces, tú te estabas maquillando los labios, por decirte, y eso tenía plomo, ¿no? Está comprobado que las mujeres, por decirte, en la antigua China, muchas terminaban con enfermedades de la piel, y aunque no creas, hasta hace pocos años eso ha continuado, ¿no? Sin darnos cuenta, nos estábamos haciendo daño a nosotros mismos y, por supuesto, al mundo. Entonces, ahora yo creo que tanto ciertas marcas como el consumidor buscan que dentro de satisfacer sus expectativas y sus necesidades, le hagas el menor daño al mundo y, por supuesto, a ti mismo y también a los tuyos, porque si estás embarazada, por ejemplo, también podrías llegar a ese punto, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, que hay un punto súper interesante, que definitivamente las nuevas generaciones se preocupan mucho más por el impacto que está teniendo no solo una marca de belleza, sino en general todas las marcas que se van desarrollando, y que también se ha demostrado que aquellas marcas que cuentan un propósito claro, que además tienen como menos incidencia en la contaminación, que se preocupan un poco más por tener responsabilidad social, terminan siendo también las marcas preferidas por los consumidores. Exacto. Yo creo que hoy día la gente, me acaba de pasar lo que le pasa a las personas que trabajan desde su casa. Tranquila, el en vivo. La niñita diciendo me voy a hacer caca, ¿no? Sí, definitivamente estamos mucho más preocupados por ese tipo de cosas y por eso es que al momento de yo buscar las marcas que fuera a tener en mi empresa, me dediqué a buscar marcas, como te digo, que lo abarcaran todo, ¿no? En el caso de Revitalash, por ejemplo, que es una de las marcas de las cuales yo comercializo, no solamente abarca todos estos temas que te he mencionado, sino además tienen algo lindo que todos los meses del año contribuyen a investigaciones para llegar a la cura del cáncer de mama, ayudar a mujeres que han sufrido de cáncer de mama a sentirse mejor. Entonces, están muy involucradas con el bienestar del mundo y eso creo que a nosotros nos hace felices tener a alguien así en nuestra casa y también a los usuarios nos lo agradecen cada vez que publicamos algo al respecto, ¿no? Sí, buenísimo, Mafe. Y en cuanto, por ejemplo, recomendaciones a personas que quisieran emprender o que estaban pensando en tener una marca emergente que tenga que ver con este rubro, ¿qué consideraciones o qué recomendaciones le daría justamente para que se puedan adaptar a este mercado, a estas nuevas exigencias del mercado?
Sí, cuando uno está en la búsqueda de marcas, tiene que volverse un investigador, así tipo Sherlock Holmes, ¿sabes? O sea, irte a leer. Yo cuando he seleccionado mis marcas, me he leído reportes de la FDA, reportes médicos, opiniones, ver dónde se comercializan las marcas también, porque, por ejemplo, bueno, nuevamente volvemos a China. Por ejemplo, China es un país que exige que las marcas realicen pruebas en animales. Entonces ya, si hay una marca que se comercializa en China, se fabrica en China, como hay muchas en el mercado peruano, lamentablemente, y lamentable porque es un país que exige que los productos, los cosméticos, lo que va a tener contacto humano, sea testeado en animales. Entonces tienes que empezar a informarte bastante, ¿no? En el caso de las marcas que yo comercializo, por ejemplo, ellos no trabajan con China, porque no van a caer en esta exigencia. Sencillamente le dicen, nosotros somos cruelty free, nosotros somos veganos, respetamos al mundo y vamos con la tendencia actual, nos importa y no nos interesa comercializar en tu país si es que ese es un requisito, ¿no? Entonces hay que meterse a investigar, a leer muchísimo, para después cuando tú hagas una afirmación al usuario final, esta afirmación sea verdadera y el usuario finalmente pueda confiar en lo que tú le estás dando, ¿no? Sí, y incluso uno de los temas es que creo que cada vez las personas se informan más y podrían incluso como decidir comprar o no comprar una marca por esto, ¿no? Incluso el tema del texteo de animales, muchísimas personas han dejado de utilizar grandes marcas justamente por esto, ¿no? Entonces podría ser que una gran recomendación sería alejarse de este tipo de métodos que ya definitivamente no se adaptan al mercado, además son súper injustos. Es Sí. como tener esto bien claro. Y otra cosa podría ser que no solo contar con con este propósito, sino también ver la manera como comunican el propósito, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y volviendo al tema de comprobar qué tanto daño se le hace al mundo, hoy tenemos muchas páginas, gracias a Dios, ahora la tecnología la tenemos a la mano y las herramientas de información. Tenemos páginas como LeadBunny, por ejemplo, donde uno puede investigar qué hacen las marcas, qué tienen, qué contienen, ¿no? Entonces, nos tenemos que informar como emprendedores y también como usuarios. Sí, y bueno, incluso tú, por ejemplo, que ya dentro del desarrollo de tu negocio estás más bien que comercializas diversas marcas, ¿podrías recomendar a estas personas que no están ellos creando su propia marca de cosméticos, sino que apuestan más bien por funcionar como un marketplace o un e-commerce de diversas marcas, ¿no? ¿Cómo podrían aplicar ellos estos filtros para que realmente puedan encontrar las marcas que se están adecuando actualmente a los consumidores? Y cómo incluso tener esa comunicación de decir, mira, yo solo voy a tener marcas que definitivamente respeten el medio ambiente, que no tengan abuso animal y todas estas cosas. No sé, de tu experiencia incluso porque ya tú manejas ese rubro de negocio. Sí, bueno, como te digo, hoy en día hay páginas que nos informan al respecto, que nos pueden informar de ingredientes y también hay que estar al tanto de qué es lo que debemos evitar hoy en día, ¿no? ¿A qué le llamamos clean beauty? ¿A qué le llamamos belleza responsable o marcas responsables? O sea, queremos algo que sea cruelty free, que sea vegano, que no tenga, por ejemplo, parabenos, ftalatos, que son preservantes que estén en duda si son cancerígenos. Queremos que los envases sean reciclables, ¿verdad? Y si la marca también colabora, pues aún mejor. Queremos todas estas características, pero ¿sabes cuál es el reto? ¿Sabes cuál es el reto? Y algo que escasea muchísimo en Perú, que es lo que yo les diría que se fijen más, que además de todo eso sea efectiva. Porque hoy en día el consumidor ya no quiere renunciar a la efectividad, quiere ser responsable, pero sin renunciar a la efectividad, porque al fin y al cabo tú Claro, estás totalmente. un producto para algo. Entonces ahí está el reto. Como te digo, nos podemos valer de diversas herramientas que hay en la red para saber lo que es el tema vegano y cruelty free, pero también nos debemos informar de cuáles son estos ingredientes de los que debemos huir, ¿no? Que pueden ser cancerígenos, que pueden generar sensibilidad, que pueden pasar de repente al feto en el caso de un embarazo, ¿no? Y además, pues que sean efectivos, que es el reto. Yo te digo que hay poquísimas marcas en Perú que cumplan todas esas premisas Que juntas, podría ser ¿no? entonces un nicho de mercado interesante para probar, ¿no? El tema de emprendimiento. Interesantísimo, y por eso nosotros estamos orgullosísimos en cada una de nuestras comunicaciones de decir, oye, somos todo esto y además te damos resultados. Es increíble. Tú sabes que la Claro. mayoría de las marcas que comercializamos en Caribe Azul
son de la zona de California, de Estados Unidos, que es una zona preciosa donde se ha generado, digamos, como un Silicon Valley de la belleza. Yo les llamo a la gente de esa zona, porque no sé si alguna vez has ido, que son como hippie chic, ¿no? Porque son hippies en el sentido, en el corazón, de querer al mundo, de querer al prójimo, de quererse uno mismo, con lo que uno se aplica en y dentro del cuerpo, pero al mismo tiempo chic, porque oye, pero que me dé resultado, que sea buena, que sea algo de calidad, no solamente estar echándome algo ahí que no funciona para nada. Otra cosa que también podría ser interesante es el rol comunicador que tiene la marca en función a qué ingredientes son nocivos o sea, y educar, porque probablemente los consumidores tampoco se han percatado necesariamente, como decías al inicio, de qué es lo que contiene el producto que estoy utilizando, ¿no? Entonces, también la marca debería hacer una campaña de explicar cuál es cada una de las cosas que está utilizando, cuál es el beneficio que tienen. ¿Y cuáles no, ¿no? ¿Cuáles considera que pueden ser un error, que son nocivos, que hacen daño al medio ambiente y a la persona como tal? Y eso también va un poco a la construcción del contenido que tenga la marca. ¿Debería ser así? Totalmente, totalmente. Nuestros consumidores están muy ocupados, la gente hoy en día está muy ocupada, tenemos mil cosas que hacer. Entonces, es responsabilidad de la marca y de las empresas comunicarle a las personas en un lenguaje fácil qué es, ¿no? Porque el que no está metido en el rubro está en lo suyo, está en sus hijos, está en su trabajo, está en sus cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Caribe Azul lo que hacemos es cada día vamos lanzando un mensajito, una característica de nuestros productos para que la gente sepa, obviamente, además de todas las características a nivel efectividad, a nivel uso, que siempre hay trucos para el uso, para que te dé más resultados algo, cuándo lo debes usar, a qué hora, con qué frecuencia, etcétera. Lo vamos contando como con capsulitas muy cortitas, sabiendo que todo el mundo está apuradísimo y que el usuario de hoy lee en el baño, ¿no? Los 15 minutos que te dejan tus hijos, por ejemplo, en el baño, te das una leidita rápida. Entonces, todo tiene que ser muy cortito tal, pero que se entienda y que la gente vaya sabiendo poco a poco, oye, ¿por qué me voy por esta marca? Ajá, porque con cada compra estoy contribuyendo a una buena causa, porque luego este material me lo puedo llevar al reciclaje. Y ya Sí, sabes, no le claro. genera un residuo permanente, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cositas, y por supuesto, como te digo también, o sea, nosotros nos podemos dar el lujo de decir que todas nuestras marcas pueden ser utilizadas, por ejemplo, por embarazadas y madres dejando de lactar. La típica es que tú hablas, abres tu inserto y lees y dices, no usar en el embarazo y en la lactancia. Ya las embarazadas, bueno, yo ahora no estoy embarazada, pero estuve hace 8 meses, estamos hartas ya de que nos digan que no podemos usar nada, ¿no? O sea, mejor ya ponga en pausa, pues. Entonces, no ponga en pausa 9 meses porque no puedo hacer nada, no puedo usar nada y tal. Entonces, oye, qué divino decirle a una chica embarazada o una chica que está dando lactar, que hoy en día las lactancias son prolongadas, decirle, oye, no te preocupes porque además de ser mamá, vas a poder estar divina porque nuestra marca Claro. tiene unos ingredientes geniales que no te van a hacer daño. Esta marca o esta otra marca. Eso es un lujo hoy en día y te digo que nos sentimos nosotros orgullosos cada día de llevarle estos productos al cliente final, ¿no? En Perú. Mira, justo ahora que estábamos hablando de esas necesidades que tiene el consumidor, hay una pregunta que nos hace Carlos Guzmán y es que dice que si consideras que el consumidor peruano ya tiene un perfil formado en el rubro de belleza y bienestar, o sea, entendiendo todas estas cualidades que necesita de un producto, o si solo buscan como los precios más cómodos, porque a veces las personas por temas de economía prefieren o priorizan, ¿no? Mira, sabes que yo voy a priorizar a lo que me alcance mi presupuesto, que a lo que definitivamente me haga bien o algo así, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo lo percibes? Hay de todo en este valle del señor, como se dice por ahí. Mi amorcito, estoy trabajando ahorita. Perdonen, chicos, es que estamos de vacaciones aquí en la playa, que estoy en España, como ustedes saben, yo dirijo mi negocio desde España. Bueno, hay de todo en realidad, hay de todo. Hay gente que no está informada y que busca lo más económico y lo tal, pero ¿sabes qué? Yo le voy a decir una cosa a esas personas que siempre se van por lo más económico. Entra hoy día a tu baño, a donde guardas tus productos de belleza, tus cremas, y te vas a dar cuenta que tienes una colección de cosas que no sirven. Mejor ahorra tu dinerito, ahorra para comprarte algo de realmente calidad
pero que te dé resultados ese único producto. Hay que ser minimalista y eso también habla de consumo responsable, que no nos llenemos de cosas que no sirven. Lo mismo es con la ropa hoy en día, ¿no? Oye, no te vayas a comprar trapitos que con 3 lavadas se te dañan, se te malogran. Cómprate una blusa de buena calidad, que sea atemporal, ¿no? Y eso haz que dure más, porque si no te haces una montaña de ropa, le generas una basura al mundo horrorosa, ¿no? Entonces, eso, en Perú hay de todo, pero gracias a Dios me siento orgullosa de decir de los peruanos que cada vez estamos más informados. Con respecto a esta campaña del conejo, que es seguramente la que tú mencionas, de Ralph, te voy a contar algo anecdótico. Nosotros pusimos un post sobre Ralph, que obviamente no es una campaña que nosotros hicimos, pero aprovechamos para contar, ¿no?, lo de nuestras marcas responsables. Fue el post más likeado en toda nuestra historia. Tuvimos más de 1.200, 1.300 likes orgánicos. O sea, que ahí me dio una idea así, me puse a llorar de la emoción por mi Perú, ¿sabes? Dije, oye, qué chévere que la gente cada vez está, la gente nos agradecía por llevar también una marca que no hiciera pruebas en animales, no solamente el producto terminado, ojo, sino además ninguno de los ingredientes de la cadena. O sea, hay toda una seguridad de que estás consumiendo algo que no ha hecho sufrir un pobre animalito, ¿no? Sí, definitivamente. Así, es que creo que va a estar más informado. Estamos más informados. Sí. Estamos más informados y más conscientes de lo que vamos realizando, y eso es un buen avance que estamos teniendo, ¿no? Y sobre todo las nuevas generaciones. Sí, Mafe. Por otro lado, entrando un poco a la situación y, bueno, entendiendo justamente lo que decías ahora de ahorrar un poco y comprar como que el producto que haga más falta, ahí el rubro de belleza es uno de los que más se ha visto afectado por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, por muchas situaciones, porque nos encerraron en casa, no salíamos, entonces como que las personas como que igual priorizaron necesidades, y dices como que, mira, lo poco que ha empezado a ingresar lo voy a invertir en otras cosas. Por ejemplo, salones de belleza cerraron, entonces como que ellos han sido como que los que han vivido más dura esta época de pandemia, ¿no? ¿Qué consejos le recomendarías tú a estos emprendedores que están dentro del rubro para que puedan salir adelante, ¿no? Para que puedan empezar nuevamente a salir ahora que, bueno, más o menos ya tenemos un poco más controlada la pandemia, aunque se viene una tercera ola, pero sobre todo para que, bueno, se dice, ¿no?, se viene la tercera ola, pero sobre todo para que entiendan, ¿no?, para que encuentren alguna manera de seguir adelante. Sí, mira, tú sabes que todos nos hemos quejado un poco de estudiar cuando estábamos en el cole, cuando estábamos en la universidad, pero en la vida no se puede parar de estudiar. Y hoy en día nos toca a todos los emprendedores estudiar sobre online. ¿Cómo estamos online? Ya se acabaron los centros comerciales old school, los centros comerciales de toda la vida. Hoy el negocio está online. Entonces, realmente yo le recomiendo a la gente que sea autodidacta, que sepa cómo estar online, cómo tener un comercio que funcione realmente, dar un servicio al cliente espectacular, ser sinceros en sus comunicaciones, porque la gente te va a ser muy leal cuando tú lo eres. Nosotros hemos tenido la suerte como empresa de que a nosotros realmente no nos golpeó la pandemia, justamente por eso, porque ya estábamos, ya hacíamos comercio electrónico, ya teníamos un sistema logístico impecable con una atención al cliente muy buena, y además algo interesante, que nuestros productos pues los usas en casa, ¿no? Los usas en casa y tú mismo con unas cuantas aplicaciones en tu baño, ya te vas a ver mejorada la apariencia y de paso la salud. Entonces, realmente a nosotros nos benefició porque, por ejemplo, uno de nuestros productos top es un producto que te pone las pestañas y las cejas alucinantes, ¿no? Solamente con una aplicación diaria, se llama Revitalash. Y resulta que, por ejemplo, un montón de chicas que se hacían extensiones de pestañas ya no podían acudir a su salón de belleza a hacer ese tratamiento. Entonces, se fueron pasando las chicas a las extensiones de pestañas, al Revitalash, a tener pestañas naturales, larguísimas y maravillosas, y fueron dejando el servicio anterior. Y por decirte, ahí es algo donde tendríamos que informarnos, ¿no? Porque tú sabías que las extensiones de pestañas, por decirte, vienen de pelo animal. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ahí, ¿no? Pero sí te digo que la gente que quiere salir adelante, porque nosotros no sabemos si esta va a ser la última pandemia, no sabemos si va a ser
el último problema que va a tener el mundo. Ya vemos Canadá cómo está ahorita, esa ola de calor está viniendo ahora para Europa. O sea, estamos enfrentados a muchos retos del mundo actual en el que vivimos. Antes, cuando había una pandemia, se quedaba en un país y no se movía de ahí. Ahora se mueve por todo el globo porque los seres humanos estamos de un lado a otro, ¿no? Las comunicaciones son muy buenas. Entonces, a estudiar del online, a tener un comercio electrónico, a tener todos tus canales para que de manera virtual puedas llegar a quien te necesita, ¿no? Buenísimo, Mafe. Bueno, y ya para ir cerrando, desde tu experiencia ya como creadora de contenidos en el sector y justamente de acuerdo a las recomendaciones que acabas de decir de mantener activos tus canales digitales, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que las personas, los emprendedores, puedan comunicar asertivamente sus productos o servicios en redes sociales? Bueno, hoy en día yo creo que el de tú a tú, la sinceridad, ¿sabes? Yo te digo una cosa por decirte, bueno, cada quien tiene su estilo, ¿no? Uno tiene que generar un estilo. A mí me encanta por decirte, yo acá donde me ves soy recontra, como se dice, criolla, ¿no? A mí me encanta soltar un chévere en mis redes sociales, un tal, o sea, la gente finalmente se termina siendo amigo de nosotros porque de verdad les hablamos del corazón, les hablamos como les hablamos a nuestros amigos. Mi negocio empezó entre mis amigas, ¿sabes? Fueron mis primeras clientas, tal. Y he continuado con esa comunicación, sobre todo sincera, ¿no? Partíamos de que hay que asegurarnos que uno tiene un producto de excelente calidad, que uno maneja marcas de excelente calidad. Entonces, luego lo siguiente es comunicar eso y ser sinceros. Hay algo de lo que pecamos a veces en ciertos países y es, por ejemplo, por vender un producto, decirte, oye, no sé, me acabo de operar de la vista y resulta que no se puede usar en ese momento y que le digas, sí, igual, o que de repente una persona tenga una queja, que le llegó en mal estado y tal, y ya no le contestes el teléfono, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día la gente busca marcas que hablen desde la sinceridad, que hablen desde el alma y marcas en las que puedan confiar, ¿no? Gente en la que puedan confiar y que tú reflejes las personas que están detrás de la marca. Hay que dejar ver un poquito de quiénes estamos detrás y así la gente va a confiar mucho más en ti también. Perfecto, Mafe. Para nosotros ha sido un súper gusto contar contigo esta tarde. Esperamos que, bueno, que nuestra audiencia se lleve todos los consejos que les has dado desde tu experiencia como emprendedora, desde tu experiencia como creadora de contenido, sobre todo ahorita que es tan valioso en medio de toda esta época digital en donde necesitamos realmente aprender a comunicarnos en redes sociales. Para nosotros ha sido un súper gusto. ¿Algún comentario final que quieras compartir con nuestra audiencia? Sí, claro. Bueno, les invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como Caribe Azul, rayita abajo, es el nombre de mi empresa. Y luego estamos como Revitalash Perú, Priori Skincare Perú, que es la marca también de skincare vegana, cruelty free y todo esto. Y en YouTube, en todas las plataformas, me encuentran como Caribe Azul. Si me quisieran preguntar algo, no solo de productos, sino además encantados de darles un consejito con sus emprendimientos, en lo que necesiten. Y muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Muchas gracias, Mafe. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que, bueno, siempre desde pqs.pe tenemos todas las herramientas y noticias de actualidad que influyen dentro del desarrollo de negocios en el Perú para que, bueno, todas las personas puedan conseguir toda la información que necesitan para que tengan negocios exitosos y sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias por conectarse. Muchísimas gracias, Mafe. Hasta luego. Gracias. Chao.